Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre temas de arquitectura y de construcción en las provincias de Entre Ríos y de Santa Fe. En el programa de hoy comenzaremos hablando de patrimonio arquitectónico y de los bienes culturales que encierra nuestra arquitectura. Y vamos a conocer un proyecto particular que intentó rescatar la historia de una vivienda y refuncionalizar toda esta historia en un proyecto gastronómico. Estamos hablando de la Casa de Almada, un proyecto en la ciudad de Oro Verde que rescata un poco la historia de un ex soldado de Urquiza, su casco de estancia y luego una pulpería reconvertido hoy en un proyecto gastronómico. Vamos a recorrer lo que queda de aquella construcción original y cómo la arquitectura puede contar una historia y que también esto se traduzca en un proyecto comercial. Vamos a hablar de ese tema. También hablaremos del impacto del arte en las ciudades y cómo el urbanismo puede mejorar los espacios públicos. Vamos a hablar con un artista que tiene gran parte de su obra pensada para los espacios públicos en lugares inusuales. Vamos a recorrer algunas propuestas interesantes, no solo que tienen que ver con nuestra región, sino también con proyectos de la ciudad de Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a conocer algo que parece muy cotidiano y común a todos nuestros días, pero que también tiene sus secretos y que hay que conocer mucho sobre eso para hacerlo bien. Y estamos hablando del mantenimiento de los espacios exteriores, lo que comúnmente se conoce como servicios de jardinería. ¿Cuáles son los tips y los secretos que tenemos que tener en cuenta para mantener bien un jardín? Cortar el césped, elegir bien el césped adecuado y todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías, también en lo que tiene que ver con esta área, con el mantenimiento de grandes espacios verdes, no solo en las viviendas, sino también en countries, en desarrollos y en espacios públicos que requieren que estos lugares estén bien cuidados y bien mantenidos. Vamos a hablar con una empresa de la región que se dedica específicamente a este tema. Todos esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. APL, Inmobiliaria y Desarrollos. Tu felicidad nos moviliza. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peisa en la región. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Winkelmann SRL, obras de ingeniería y ahora nueva planta de hormigón elaborado. Con obras, el gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. OK Drones, tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Rotoblas, multinacional italiana, líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. Y en esta primera parte del programa vamos a conocer la historia de la Casa de Almada, una antigua vivienda ubicada en las afueras de Oro Verde, en el antiguo Camino de las Cuchillas. Hoy en día, frente al Semener, también muy cerca de la Ruta 11, una vivienda que cuenta una historia, la historia de Sinforiano Almada, un ex oficial de los ejércitos de Ramírez y Urquiza que participó en las guerras civiles entre unitarios y federales allá por el siglo XIX. A partir de allí, Wendel Yetz, el propietario de esta vivienda y de este proyecto gastronómico, reconstituyó la historia del lugar a partir de investigaciones y demás cuestiones que pudieron ir conociendo los detalles que encierran los distintos espacios de esta vivienda. La casa de un ex oficial de Urquiza que luego fue una pulpería explotada por sus hijos,
y que hizo las veces de casco de estancia de aquellos campos. Todas estas historias están presentes en su arquitectura, muy presentes en distintos elementos que podemos ver y también en la ambientación del lugar que tiene hoy, donde funciona esta propuesta gastronómica que un poco intenta restituir esta historia que cuenta la vivienda y que ahora nos va a contar de a poco Vendelyet. Esta casa perteneció a Sinforiano Almada, que era un hombre nacido en Paraná en el año 1805. Sabemos que eran de una familia oriunda del Paraguay. Había mucha inmigración paraguaya en Paraná, por los apellidos y demás. Él, desde muy chico, participó en los ejércitos entrerrianos, en la época de la Guerra Civil, con General Ramírez, con el Pancho Ramírez, y después con los sucesivos caudillos, hasta servir en el ejército de Urquiza, donde participó en casi todas las campañas, incluido la Batalla de Caseros. Luego de la Batalla de Caseros, donde él participa inclusive junto con uno de sus hijos, era un oficial, ¿no es cierto?, un jefe, era muy común en ese entonces que Urquiza, el general Urquiza, premiaba a sus oficiales destacados con campos, ¿no es cierto?, con campos fiscales. Así que Almada en ese momento poseía una parte de campos acá en las afueras de Paraná, en la zona del Paracao, que los utilizaban para pastoreo, ¿no es cierto?, de animales, y luego agrega una fracción que se le otorga por estos servicios. Y a partir de ahí él construye esta casa, que sería el casco de su campo, aproximadamente entre los años 1860-1870. Y luego de su muerte, ocurrida en 1873, sus hijos, dos de sus hijos, continúan habitando acá y estableciendo un negocio de pulpería, que era una suerte de almacén de ramos generales donde la gente, los pobladores de la zona, se podían abastecer todo lo necesario. Y de alguna manera se constituye como un lugar de referencia para el tráfico, ¿no es cierto?, de mercaderías y personas que arribaban y salían de Paraná por el lado sur, que conectaba las ciudades de Diamante y Victoria. Y luego comienza a desarrollarse la zona con la llegada de las colonias alemanas en el año 1870 y pico, y con más tarde con el paso del ferrocarril y la instalación de una unidad militar que se llamaba la División Paracao, que es el Aras del Paracao como lo conocemos hoy, pero que era una unidad militar importante donde vivían aproximadamente entre 800 y 1200 hombres que se le daban vida a la zona y bueno, y se surtían de todo lo necesario acá en el boliche de Almada. Y los distintos espacios arquitectónicos de la Casa de Almada van mostrando gran parte de esta historia y de sus estructuras, con la tirantería en todos los techos a la vista, las paredes y también aberturas y rejas, que algunas de ellas originales permitieron recomponer el resto, pero realmente que con la ambientación se logra el fin de reconstituir un espíritu de época, no solo en lo que son los espacios arquitectónicos, sino también con los objetos utilizados en la ambientación de este restaurante. Bueno, arquitectónicamente consta de este espacio donde estamos ahora, que por lo que hemos podido ver al momento de hacer las refacciones, estaba solamente dividido en una habitación. Puede haber habido una cocina en la parte posterior de la casa, que no existe más. Ahora hay una construcción nueva, que es la cocina actual. Como era muy habitual, nosotros separados los espacios. Y la sala contigua, el salón contiguo, que era una suerte en su momento de galpón, donde se carneaba, que tiene todavía el sótano original, y donde luego se estableció la pulpería y que estuvo en ruinas hasta hace 3 años, que lo pudimos poner en valor nuevamente. Esta parte ya la trabajamos hace 20 años, la recuperación, para hacer la vivienda, ¿no es cierto? Pero para el proyecto de la pulpería de Almada, este nuevo emprendimiento, pusimos en valor la sala
la sala vieja, que le llamamos nosotros. Básicamente las paredes, ¿no es cierto?, que son sumamente robustas, construidas con una especie de ladrillo que se utilizaba en aquella época en Paraná, que era de una medida obligatoria, que se llamaba el ladrillo castellano, le decían, por las pulgadas castellanas, que era un ladrillo bastante más grande que el actual, pero no del ladrillo típico de las construcciones que podemos ver en las aldeas, que era más bien plano. Este era ancho, digamos, y bien robusto, un ladrillón muy, 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 bien cocido, ¿no es cierto?, bien quemado, muy resistente, como se puede ver en la abertura que hicimos para ingresar a esta sala. Ese ladrillo y esa ordenanza se dejó de lado, se derogó en 1875, o sea que esta construcción ha sido anterior, ¿no es cierto?, además por otras cuestiones. Eso por un lado. Hay los techos en esta sala son los originales, techo de tirantería de pinotea de Oregon. Tienen la mayoría los sellos, de pinotea de Oregon usa 1858, 1859, 1860, que por lo que hemos podido nosotros investigar, y que consta también en otros trabajos de historiadores, era lo que la madera que venía de lastre en los barcos. O sea, cuando en Norteamérica se produce el desmonte, digamos, de los grandes bosques para hacer la agricultura, los bosques de pinotea eran muy comunes, que era una madera noble, de muy recta y muy dura. No el pino como nosotros lo conocemos, se le dice pinotea, pero era una variedad de madera muy semidura, digamos. Entonces la cortaban los tirantes y los traían en los barcos vacíos de lastre. Acá lo dejaban, lo descargaban obviamente para salir con mercadería. Y esa madera se empezó a utilizar y luego, bueno, como que cobró relevancia para, no solamente para la construcción, sino para la parte de muebles, ¿no es cierto? Todo eso muy, muy buscado. Así que la tirantería está la original. Acá también podemos ver tejuelas, que son parte de la casa original. Y en la otra sala tenemos incluso los tirantes de casi 9 metros, que era una cosa bastante rara de ver. Abertura había dos originales, una puerta y una ventana, que nos permitió tomar el modelo para replicar todas las otras aberturas tal cual eran en la casa original. Y con lo mismo con las rejas. Todas las rejas son por una que quedó, que sobrevivió, y que pudimos replicar todo el resto de las rejas de la casa. Hay que tener en cuenta que esta casa, digamos, tuvo muchos sucesivos propietarios a partir de los Almadas, desaparecen, digamos, de la foto de catastro en 1930 aproximadamente, se quedan con algunas fracciones de campo porque se fue vendiendo y ya empiezan una serie de propietarios que, bueno, obviamente fueron introduciendo modificaciones cuando no había ningún tipo, ¿no es cierto?, de atención por parte de las autoridades y demás de lo que se hacía con estas casonas, ¿no es cierto? Y más adelante vamos a seguir conociendo más aspectos que tienen que ver con la historia de Sinforiano Almada y también de esta vivienda que realmente sorprende a muchos en cuanto a que posibilita conocer una historia cuando uno va a disfrutar de un momento gastronómico, y esto se ve también muy bien reflejado en las paredes de esta casa, la Casa de Almada. Ahora hacemos una pausa, la primera en el Proyectar de hoy. We'll be right back.
SRL, Obras de Ingeniería. Desde el 2003, construyendo obras de infraestructura, redes de cloaca, agua, gas, telefonía y datos. Winkelmann SRL. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, furi y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner. Arquitectura en contenedores. Y ahora Dino Valentini nos va a detallar sobre las obras en los espacios públicos, cómo el muralismo puede aportar a realizar otras lecturas en las ciudades. Justamente un artista que tiene muchas obras y que se caracteriza por pintar en lugares inusuales, como techos y terrazas, que también obviamente suponen una lectura muy diferente. Obras que pueden apreciarse o en altura o mediante tomas en video a partir de drones. Pero en las ciudades también vimos intervenciones de él en el puente de Suquía en Córdoba o en el propio acceso a la ciudad de Buenos Aires, en lo que es donde empieza General Paz y termina la Panamericana, en el acceso norte, en uno de los puentes que están como en falso. Allí una obra de arte pintada por él también nos dice mucho sobre ese lugar y sobre las distintas lecturas que podemos tener del arte en los espacios urbanos. Mi nombre es Dino Valentini, yo soy artista plástico de la ciudad de Córdoba. Estoy trabajando con la Galería COT de Buenos Aires. Y bueno, nada, me invitaron a participar aquí en la feria en Santa Fe. Es la primera vez que vengo, ni siquiera conocía la ciudad capital. Sí, Rafaela y Rosario, pero es la primera vez que vengo a Santa Fe, así que nada, estoy muy contento con estar participando, está buenísima la feria. Y bueno, trajimos pinturas mías, pertenecen a la última muestra que yo hice justamente en la Galería COT en Buenos Aires. La muestra la hice en diciembre del año pasado. La muestra se llama Hay tantos lugares posibles como lugares que existen. Y ese nombre es porque justamente es como una fusión. En realidad no sé si una fusión, pero es como un contrapunto entre mi obra en el exterior, en las intervenciones urbanas de tipo mural, y mi obra en el taller, ¿no? Cómo conviven esas dos cosas, cómo se retroalimenta la pintura ahí, ¿no? En el cambio de escala y cómo ocupa lugares y posiciones y sobre todo terrenos que habitamos, ¿no? Después eso vuelve al taller, del taller vuelve a la calle, entonces está planteado un poco el diálogo ahí. Ahora decimos traer pinturas que son de esa serie. Segundo bloque de Proyectar, y en estos últimos programas hemos estado dedicándonos también al arte como un elemento constitutivo de los ambientes y que aporta mucho a la arquitectura y que son lugares y espacios que bien vale la pena conocer, detenerse y tener también un descanso a lo que es la vista y el habitar un espacio. En este sentido vamos a hablar con el artista Dino Valentini, artista cordobés, urbanista, muralista también, pero también hace
obras tradicionales en acrílico sobre telas y que estuvo exponiendo en Más Feria, la feria de arte contemporáneo que se organizó en la ciudad de Santa Fe. Y le preguntamos a él qué llevó a esta feria y qué pudo conocer el público de la región en esta oportunidad. Estas obras que trajimos son todas acrílico sobre tela y hay una foto y hay una pintura que está sobre una piedra que es como un objeto. En todas las obras trabajo con acrílico. La técnica mía, como te decía antes, parte de la geometría, pero también tiene algunas cuestiones orgánicas y no es una geometría perfecta. A mí me gusta como tensionar un poco con el lenguaje digital a la vez que mi obra es súper analógica. O sea, yo no manejo ninguna herramienta digital para trabajar, por más que remito a ese lenguaje, y en eso es donde se ve la falla o el vicio de la pintura, se ve las texturas, donde se ve como los errores, porque justamente no soy una máquina y esa es la propuesta, ¿no? Como soy un pintor de oficio que además hace murales y elige trabajar este lenguaje que es actual justamente para ocupar terrenos y poder discutir desde la pintura los lugares que habitamos. Y ahora el artista Dino Valentini nos va a detallar sobre sus obras, sobre los temas y cuáles son las distintas propuestas que tiene. Yo creo que como en todas las disciplinas artísticas no hay como un objetivo, digamos, ni hay como en general un propósito, en este caso del muralismo en las ciudades. Cada artista o cada colectivo de artistas elige la ciudad como un soporte para trabajar. En mi caso, yo elijo la ciudad como un territorio para poder discutir algunas cuestiones que tienen que ver con la forma en la que habitamos ciertos espacios cotidianos y algunos espacios que abandonamos, ¿no? Este caso de la obra que está acá es uno de esos. Hay muchos espacios que están como en ruina y esa cuestión de la ruina y de lo que ya se habitó o se deshabitó o está por habitarse, me gusta plantearlo. Y después el tema de las ciudades, también, ¿no? Es como ese propósito de cómo se distribuye, ¿no? Al trabajar en formatos horizontales a mí me permite tomar los registros con vistas dron, ¿no? Y a partir de ahí, como un montón de preguntas de, bueno, cómo se están confeccionando las ciudades, ¿no? La pintura me ha servido como para ver la diagramación de las ciudades y hasta incluso a veces políticamente, ¿no? Centro y periferia, qué está pasando con eso, cómo ocupamos las ciudades capitales, cómo ocupamos las ciudades del interior. Uso la pintura en los murales para hablar de eso. Sin duda que una marca de esta época es el uso de la tecnología y esta cuestión de la virtualidad también está muy presente en la propuesta del artista. ¿Cómo piensa él no solo la lectura, sino las diferentes composiciones que hacen a las obras un poco atravesadas por este auge tecnológico y esta era de uso intensivo de la tecnología que estamos viviendo? Hoy me parece que se está consumiendo más imagen a través de pantalla que físicamente, ¿no? No podemos estar ajeno a eso y el uso de las tecnologías es como clave. Aunque yo pinto un mural vertical, digamos, lo van a ver las personas que están acá, pero lo va a ver más cantidad de gente en redes sociales o en páginas de internet o en plataformas digitales. Y también ha pasado algo con estas visiones, digamos, desde el dron o con estas pinturas, digamos, de modo horizontales, que hace poco algunos conocidos me pasaron imágenes de dos de estas obras que ya están como en las actualizaciones de Google Maps. Entonces, eso me parece como
súper interesante cuando vos ya abandonás la obra y empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, que no las controlás, ¿verdad? No podés inscribir una obra en Google Maps, simplemente se actualiza la vista y aparece ahí. Entonces ese es el uso de, digamos, la convivencia con la tecnología, más que el uso, porque no lo controlo ni lo propongo. Y dejamos este tema de lado y en el próximo bloque de Proyectar hablaremos de jardinería y de cómo cuidar los espacios exteriores en nuestras viviendas. Pausa y ya seguimos con más Proyectar. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería. Cálculo estructural. Arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas. Reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, furi y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Tercer bloque de Proyectar y antes de meternos de lleno en lo que es el próximo informe, los invitamos a que recorran los contenidos de la nueva revista Proyectar. Ya está con nosotros la tercera edición de Proyectar, revista con una tapa muy especial, que no solo hay que verla, sino también tocarla, porque tiene una propuesta de texturas muy particular. Obviamente que esto solo está presente en la versión papel, que ustedes pueden conseguir en los distintos kioscos de puntos de venta en la ciudad de Paraná y también en la ciudad de Santa Fe y en plataformas de distribución virtual. Vamos rápido Paraná y vamos rápido Santa Fe. También, obviamente, nuestra lista de suscripción y todo lo que tiene que ver con la parte online de la revista, que allí sí está todo el contenido en oleinisac.com. En la página de Proyectar encuentran todos los contenidos de esta tercera edición de la revista, de la que por suerte hemos tenido muy buenas devoluciones y tiene una propuesta de contenidos relacionado con lo que vemos aquí semana tras semana, pero también conociendo proyectos nuevos de viviendas, de desarrollos, temáticas de patrimonio y distintas cuestiones que están muy bien reflejadas en este producto de calidad que distingue a la revista número 3 de Proyectar. Obviamente
en nuestras redes sociales encuentran todo el material y donde pueden conseguir la tercera edición de la revista Proyectar. Ahora sí, nos metemos de lleno ya en la próxima nota. Adelantábamos que tiene que ver con el cuidado de jardines y el cuidado del césped y de espacios exteriores. Pablo López, de Cortamos tu Césped, un emprendimiento que trabaja en Paraná y en toda la región con el mantenimiento de espacios exteriores. No solo el cortado del césped, sino también desmalezados, la tala de árboles y el cuidado y mantenimiento de piscinas. Pero él nos va a detallar cómo es la demanda del mercado en este tipo de servicios. La demanda es variable a lo largo de las cuatro estaciones del año. Nuestro fuerte es el corte de césped, pero tenemos también desmalezados para particulares, desde una hectárea a muchas más, para inmobiliarias, urbanizaciones que están en crecimiento aquí en la ciudad de Paraná, y obviamente el cliente particular, el cliente chico. También tenemos clientes estatales, y bueno, van variando a lo largo del año, tenemos mucha demanda. Y tenemos clientes ya fijos que requieren un servicio que va variando, porque cuando nos conocen y vemos cómo trabajamos, empezamos con el jardín, luego con el mantenimiento de la piscina, así van variando. Después nos van recomendando y también tenemos las demandas de las instituciones, como decía, estatales, empresas, organizaciones de aquí de la ciudad. También lo bueno es que nos han llegado de la región, de Rosario, o sea, nosotros estamos posicionados en un radio de acción de 60 kilómetros con epicentro en la ciudad de Paraná, pero hemos tenido muchas consultas, o tenemos, mejor dicho, de la ciudad de la provincia de Santa Fe y del norte de la provincia de Buenos Aires también. Y obviamente que es muy complicado generalizar en cuanto a la manera adecuada para cuidar un césped, porque no es lo mismo un jardín urbano que un área verde que puede estar en las afueras o en otro tipo de urbanización como countries y barrios cerrados. Pero también difiere el cuidado del césped según la estación del año. Obviamente que es muy diferente el invierno que el verano en cuanto al nivel de crecimiento del césped y el cuidado que hay que tener ante temperaturas extremas, sobre todo las heladas como estamos viviendo en este invierno particularmente seco. Todas esas cuestiones le preguntamos a Pablo López de Cortamos tu Césped. Un jardín pequeño de una zona urbana, o sea, digamos aquí en la ciudad de Paraná, demanda desde el cuidado de un rosal, de las plantas muy específicas, y en cambio un country requiere todo el año ese mantenimiento casi de una cancha de golf, las podas, que esté todo bien prolijo, y aparte la gran diferencia es el área de trabajo, la superficie en metros cuadrados. Un jardín urbano puede llegar a tener unos 20 metros cuadrados como máximo. Y un jardín o un área verde, nosotros hablamos siempre de área verde, de un country, una urbanización, puede tener como mínimo 800 metros cuadrados. Y eso varía todos los tiempos y los cuidados. En el invierno lo que sucede es que varía, es la época fuerte de la poda, de ya ir pensando en reestructurar los jardines, la ornamentación, porque el tiempo pasa volando, o sea que estamos en junio, la demanda baja un poco, pero, o mejor dicho, disminuye un poco, pero ya tenemos que estar pensando en cómo vamos a acomodar el jardín, el área verde para la primavera. Y puntualmente le consultamos a Pablo López en relación a lo que tiene que ver con los cuidados necesarios para el césped en el invierno y con las hojas que nos deja el otoño. Muchos aseguran que cumplen una función estas hojas y que no hay que retirarlas porque cubren de la helada al césped. Lo cierto es que también generan muchísimos problemas, no solo desde lo estético, sino también de la limpieza adecuada para un lugar exterior. Pero le preguntamos a Pablo López sobre esta cuestión que se da en el invierno con los espacios exteriores. Lo que pasa es que por ahí no crece, pero es un poco falta de información, mal asesoramiento, porque el césped en realidad hay que cuidarlo todo el año. Exige riego y otros cuidados muy puntuales. El césped
digamos que intenta, se pone amarillo y todo eso. En un jardín urbano podemos hacer mucho, podemos hidratarlo bien, fertilizarlo en esta época no es conveniente. Y en un área verde de un country, generalmente tienen riego artificial, así que no hay que mermar el riego. Hay muchos valores que hay que tener en cuenta, el factor helada, el factor viento, la incidencia solar. Y cuando tenemos clientes fijos, los vamos asesorando en todos esos temas. En verdad que tenemos un colchón de hojas, que ahí tenemos todo, bacterias, insectos, que por ahí le pueden llegar a jugar en contra. Si uno se puede analizar bien eso, empieza a dar vueltas esas hojas, por ahí llega a salir un olor medio feo, y eso es porque está en descomposición, no es muy bueno, porque eso genera ácido y todo. Entonces, por ahí hay mitos y hay bibliografía que lo va descartando eso, y también lo vamos asesorando. Y sugerimos retirar eso y brindamos ese servicio también. Y aprovechamos la charla con el especialista y su experiencia en el cuidado de áreas externas en viviendas, en countries y en espacios públicos, para consultarle en relación a ciertos mitos que hay siempre con el mantenimiento ideal del césped en parquizaciones. Los mitos son, por ejemplo, que no hay que cortarlo tan seguido. En la ciudad de Paraná, que tenemos la mayoría de los clientes urbanos, por así decirlo, la mayoría tiende a la grama bahiana o césped brasilero. Se ha adaptado muy bien a la región, casi que tenemos clima subtropical, es muy resistente al pisoteo, por así decirlo. Va muy bien ese verde, hoja ancha, ese colchón mullido, más que nada con la zona de piscina. Eso es algo también que en el tema pandemia muchísimas personas adquirieron piscinas, ¿no? Estas de fibra de vidrio, y eso se puede verificar comparando las imágenes satelitales pre-pandemia, por así decirlo, y post-pandemia. Y a nosotros todos esos datos nos van sirviendo, porque podemos hacer campañas de publicidad o asesoramiento en base a imágenes satelitales donde están las piscinas y todo eso. Volviendo al tema del césped, la grama bahiana tiene buena resistencia al paso y además tolera mucho el corte. Uno de los mitos, como me preguntabas, es que no había que cortarlo tanto. Cuanto más cortamos a la grama bahiana, más se adapta y va creciendo, se va entrelazando y forma un colchón, que es lo que quiere el cliente, ¿no? Y anteriormente hablábamos que no es lo mismo el tipo de jardín o de área verde, ni tampoco el cuidado que supone en las distintas estaciones del año, en las más extremas en cuanto a temperatura de invierno y verano, obviamente que la diferencia es muy clara, pero también difiere mucho el cuidado y el mantenimiento según el tipo del césped que estemos hablando. Estamos como acostumbrados a ver mucho aquí en la región la grama bahiana, este césped ancho que muchas veces se elige por cuestiones estéticas y porque es muy resistente a los altos tránsitos. Pero también es cierto que hay muchos parques y muchas áreas verdes que tienen una gramilla natural y que eso supone también otra interacción con malezas y con el tipo de cuidado que requiere un césped como este. Le consultamos a Pablo López sobre estas diferencias entre el tipo de césped. También tenemos el césped brasilero, pero los proveedores de la zona, la región, están trabajando mucho con la grama bahiana, porque es el que más se adapta. Por ejemplo, en la zona de Villa Urquiza teníamos clientes con césped brasilero y césped brasilero. Y el que más se adapta a la zona debe ser por la cercanía ribereña, los niveles de humedad, es la grama bahiana. Y tenemos otro mito más que hemos descartado. La gramilla va muy bien para las chacras. Lo mantenemos bien corto y va bien porque tolera en esta época, bueno, también se pone un poco amarillo, ¿no? Por el tema de las heladas. Pero después es el que primero se recupera. El tema de que el césped se ponga amarillo es porque vamos a descartar dos mitos hoy. El tema invierno, temperaturas de 3 grados centígrados a la madrugada, lluvias que hace meses que no se hacen presente y el cliente no riega,
el césped se deshidrata. Entonces lo ideal es regar, a pesar que sea invierno, sin derrochar agua, ¿no? Regar y eso tolera bien las heladas. Ese es un mito. El otro es el tema de la maleza. Cuanto más se corta un césped, sea grama bayana, que afortunadamente la grama bayana va tapando toda posible maleza, pero la gramilla también, cuanto más se corta un césped, menos probabilidades de maleza tenemos. Y esta es la época donde la maleza resurge, porque al hacerse, hablando mal y pronto, manchones en el césped, ahí empieza la maleza. Y después, bueno, ahí tenemos implementado nuevamente la tecnología, porque tenemos mucha incidencia de los vientos del Atlántico y mucha incidencia en esta zona de los vientos patagónicos, y eso, si quiero o no, trae esporas, semillas, y bueno, las malezas van prevaleciendo. Y este emprendimiento de cortamostucésped.com.ar, allí pueden encontrar más detalles de los trabajos que realizan, se caracteriza por haber incorporado la tecnología, el uso de drones, por ejemplo, en el relevamiento de las áreas verdes, para facilitar justamente la planificación de los trabajos y la definición de qué tipo de tareas necesitan cada uno de los espacios. Obviamente que el dron viene a facilitar lo que tiene que ver con el relevamiento de grandes extensiones. No pensemos solo en los jardines urbanos, que suelen ser más pequeños, sino también en áreas más extensas, donde estas tecnologías vienen a ser de gran ayuda. Tenemos, obviamente, los clientes que son de urbanizaciones, tenemos chacras en zonas suburbanas y son áreas grandes, entonces necesitamos ver el índice de masa vegetal que tenemos, el tema logística, necesitamos saber, porque no es solamente que nos llaman para hacer un desmalezado o colocar césped para la futura piscina. Hay que ver la altura del ejemplar que se va a talar, los riesgos, los objetos, los obstáculos, el tema logístico, por dónde se va a sacar, dónde se va a estivar esos restos del ejemplar, qué se va a hacer. Entonces, por eso necesitamos tener un panorama de la zona. Para nosotros es muy común, ya hace creo que 11 años, era de la época que se tenía que trabajar con coordenadas, hoy todo es más fácil, y en esa época ya trabajábamos con imágenes satelitales. Y hoy hacemos un híbrido entre imágenes satelitales y relevamiento con drones. Dejamos este tema de lado y ya nos metemos en la última parte del proyectar de hoy. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, furi y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. Best. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Conex2, Steck, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería. Cálculo estructural. Arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas.
reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Último bloque en el proyectar de hoy y volvemos a hablar de patrimonio en lo que tiene que ver con la propuesta de la Casa de Almada, este restaurante ubicado en Oro Verde que cuenta la historia de una vivienda que fue de Sinforiano Almada, un ex oficial del ejército de Urquiza que luchó en la batalla de Caseros, entre otras guerras de aquel convulsionado siglo XIX entre las facciones de unitarios y de federales. Una casa que cuenta una historia a partir de su arquitectura. Y ahora nos vamos a centrar en la investigación que Wendell Yates pudo hacer sobre los elementos arquitectónicos de esta vivienda construida entre 1860 y 1870. Nos vamos a detener puntualmente en la fachada que encierra dos momentos o dos elementos muy claros de arquitectura confederal en un principio y luego con ciertos elementos de arquitectura italianizante. Esto está presente en esta fachada. Nos detendremos en ese punto y también en otros elementos históricos que tiene la vivienda, como es el aljibe en la zona del patio. La fachada es muy interesante porque, según nos han podido ilustrar los arquitectos Marcelo Olmos y Carlos Menumarqui, que son, bueno, los referentes de lo que es patrimonio arquitectónico, en particular de aquella época que le llaman la época de la arquitectura confederal, cuando Paraná fue capital de la Confederación y generó un boom, ¿no es cierto?, constructivo para albergar esa nueva situación política, que tenía características muy, muy propias, ¿no es cierto? Y en la fachada nosotros podemos ver que hay como una base de esa arquitectura, de esa, yo no tengo la terminología exacta como se llama, pero determinados tipos de cornisas y molduras típicas de la época que se pueden ver en algunas casas que todavía están en pie de aquella época. No tanto en Paraná, porque no queda prácticamente nada, sino en Concepción del Uruguay, por ejemplo, se pueden ver muchas casonas de la época con similares molduras y tratamientos de las ventanas y demás. Pero luego hay como un aporte también más de tipo italianizante, algunas ya variantes más ricas de la fachada que la introduce, es nuestra suposición, el primer morador de esta casa, el que compra la casa Los Almada, que era un italiano de apellido Barbizán, que era yesero de profesión, según declara en el manifiesto que hacían ellos cuando llegaban al país. O sea que es muy plausible que ese hombre haya sido el que introdujo esas variantes en la fachada que hasta hoy se conservan. En el patio está el aljibe, que también está intacto. Es realmente una obra impresionante que se ha mantenido, ¿no es cierto?, inclusive indemne, ¿no es cierto?, con todos los movimientos y demás que hay acá de tierra, que tiene 8 metros hasta el agua y después tiene 30 metros de profundidad la napa, que la medimos hace poco. Inclusive pudimos hacer ahí unas prospecciones con imanes de neodimio hasta el fondo y sacamos algunas cosas que había ahí, en monedas, llaves y cosas que la gente tiraba en los pozos, digamos. Y que bueno, hasta hace 20 años eso tiene todavía agua, ¿no? Y sin duda que la historia de un lugar y la historia de estos personajes que habitaron esta vivienda de la Casa de Almada van configurando un espacio muy particular y contribuyen o son la esencia de un proyecto gastronómico como estamos conociendo aquí en la ciudad de Oro Verde. Le preguntamos a Wendell Yates cuánto aporta la arquitectura y la historia del lugar al proyecto. Yo creo que la gente, lo que hablábamos antes de empezar, que hay mucha gente que en la salida gastronómica valora otros atributos de los lugares,
Y sobre todo sentarse en un lugar con tanta historia, con, sabiendo que perteneció a una no una de las figuras de la primera línea que todos conocemos por los libros de historia y las calles, pero un protagonista de nuestra historia, digamos, de épocas tan, tan difíciles, tan duras como fueron las guerras civiles. Y bueno, y tratando de ambientarlo siempre con elementos también de la época, de lo que eran, todo lo que era la vajilla, las botellas. Nosotros, en el sótano, cuando lo abrimos, había un compartimento que estaba como estanco, ¿no es cierto? No digo secreto porque estaba simplemente tapiado, que sonaba hueco. Bueno, ahí rompimos y había como un respiradero tapado donde habían almacenado una gran cantidad de cosas, botellas, herramientas. Muchas ya estaban irrecuperables, ¿no es cierto? Podridas por el óxido, pero otras las limpiamos y están hoy exhibidas en el local. Porrones de cerveza de Gres, de la cerámica de Gres que se utilizaba antes de que llegara el vidrio, para el envasado de la ginebra, de la cerveza. Así que todos esos elementos que son propiamente de la casa también están exhibidos, más otras antigüedades que hacen a que la gente que viene se sienta de alguna manera que está almorzando, tomando un café en una casa de la época de Urquiza, ¿no es cierto? Y recientemente la Casa de Almada fue declarada como Bien Histórico y Cultural de la ciudad de Oro Verde en una ordenanza sancionada por el Consejo Deliberante de esa ciudad. Una iniciativa que un poco resalta la importancia que tuvo esta casa en los orígenes de la ciudad, esta pulpería que era característica de la zona y realmente que también toda esta historia que estamos conociendo se pudo plasmar en un libro a partir de la investigación que hizo Wendell Yates, el propietario de esta vivienda, sobre la historia del lugar. Un libro que será presentado en sociedad en el mes de agosto y que también fue editado por el municipio de la ciudad de Oro Verde. En este trabajo lo publicó recientemente el municipio de Oro Verde, una iniciativa muy, muy valiosa a mi criterio, que lo vamos a estar presentando el 11 de agosto aquí en la misma casa, en esta misma sala, donde contamos la historia de la casa y la historia de los Almada, que es muy interesante, tanto de don Sinforiano como de sus hijos, porque ellos también, a la muerte del padre, uno va a participar a la guerra del Paraguay y el otro queda acá plegado a las revoluciones jordanistas y bueno, y todo lo que siguió, las turbulencias políticas en la Entre Ríos de aquel entonces. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. APL, Inmobiliaria y Desarrollos. Tu felicidad nos moviliza. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peisa en la región. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Winkelmann SRL, obras de ingeniería y ahora nueva planta de hormigón elaborado. Con obras, el gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. OK Drones, tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Rotoblas, multinacional italiana, líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. Y llegamos al final del Proyectar de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Los invitamos, como hacemos cada semana, a recorrer las redes sociales de Proyectar en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube, youtube.com/proyectartv. Allí encontrarán todas las propuestas
de arquitectura, de construcción, de patrimonio, de infraestructura de las provincias de Entre Ríos y de Santa Fe que semana a semana compartimos con ustedes. Nosotros les agradecemos por estar ahí del otro lado y los invitamos a reencontrarnos la semana que viene en este mismo espacio.